El gobierno de Estados Unidos pretendió, con el apoyo del gobierno de Toledo, que se adelantara el proceso electoral en Venezuela, que se quebrantara el ciclo constitucional y que se sustituyera el referéndum revocatorio por el referéndum consultivo. Fue en ese contexto que el gobierno peruano presentó la posibilidad de que la OEA examinara la situación venezolana a la luz de la Carta Democrática Interamericana. En otros términos, el gobierno peruano se involucró en una estrategia intervencionista, pretendiendo que los venezolanos rompiéramos con los ciclos constitucionales establecidos en la Carta Magna. Este ha sido el tono del gobierno de Toledo, que pretendió durante muchos años de convertirse en una suerte de eje antichavista a nivel del continente. Esta estrategia, desde luego, que fracasó, como fracasó el golpe de Estado, como fracasó el sabotaje petrolero, como fracasó el intento de quebrantar el ciclo constitucional y de imponerle a Venezuela un ritmo electoral distinto al que está pautado en la Constitución. Y en este sentido, quiero anunciarle al país que la pretensión de que la OEA aprobara una declaración condenatoria del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías ha resultado desmantelada, que la maniobra ha resultado desestimada, que el intento de condenar a Venezuela ha fracasado, como ha fracasado todos los intentos por aislar al gobierno revolucionario que lideró Hugo Chávez Frías a nivel continental y a nivel mundial. El gobierno de Venezuela reafirma en esta hora su firme adhesión a los principios de soberanía y autodeterminación. Y ha sido nuestro gobierno uno de los más vehementes defensores de estos principios en el marco del sistema interamericano.